¿Qué tal? Muy buen mediodía. Bienvenidos a Moreno Noticias, semanario de actualidad. Bueno, por cuestiones técnicas operativas, arrancamos un poco más tarde. Igualmente llegué hace 40 minutos aproximadamente, General Rodríguez. Pero igualmente lo importante es que estamos al aire con toda la información. Día, hoy es miércoles, ¿no? Sí, miércoles 10 de agosto del año 2022. Tenemos mucha información para compartir. Y antes que me olvide, les cuento que 15:30 horas comienza el partido postergado por la fecha número 5, si la memoria no me falla, del torneo clausura 2022 de la primera AC entre Alem y La Ferrere. Van a jugar en el estadio de Cambaceres, allí en Ensenada, por lo tanto no estamos con la transmisión claramente. 115 kilómetros, 110 kilómetros ahí específicamente desde Moreno a la ciudad de Ensenada. Así que, obviamente, por cuestiones operativas, no fuimos. Vamos a comenzar este noticiero compartiendo las vías de contacto, Federico. Facebook, Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter, @semactualidad. Instagram, Moreno Noticias, _primera edición. Canal de YouTube, semanario actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar. Mail, contactosemanario@gmail.com. WhatsApp, 11-50-55-69-11. Ahí compartimos la vía de contacto. Pará, hermano, dejá de mandarme que me están mandando 3 millones de WhatsApp y me caen los tuyos también y voy a contestar cualquier cosa. Perdón, pero tengo explotado el WhatsApp en estos momentos. Ahí escuchábamos las vías de contacto en la voz de Naomi Ailén Palide, de sus hogares Karina Celeico, Ángel González, Víctor Parada y don Cristian Armaño. Aguantame un cachito, Armaño. Y desde los estudios del canal, el Batman del conurbano, que tiene reforzadas sus tareas. Fue rápido porque te veo muy acelerado. Sí, estoy pasado de vuelta. Ya anticipo que estoy pasadísimo de vuelta. Es más, como para bajar un cambio ahora, no vamos a ir con los datos de Karina, sino vamos a ir con alguna nota directamente porque se me complicó. Me están volviendo loco, básicamente. Vamos a comenzar este... el dato del clima. Ya me he olvidado los datos del clima. Para hoy, bueno, un hermosísimo día. Una mínima de 5 grados, una máxima de 16. Mañana, miércoles, 8 la mínima, 18 la máxima. El jueves, parcialmente nublado, al igual que el viernes y el sábado, una mínima de 10, una máxima de 20 grados. El día viernes, 11 la mínima, 22 la máxima. Y el sábado, 12 la mínima, 23 la máxima. Sí, vamos a comenzar con lo de Karina. Si lo tenés a mano, vamos a comenzar con lo de Karina, que sí. Encima me mandan mensajes y me... con temas que hemos tratado, no sé, hace 10 días atrás, como que pretenden que yo me acuerde, y si hay algo que me irrita, que me hagan eso. Que traten de que, no, como si hubiésemos hablado hace 10 minutos. No, no hablamos hace 10 minutos. Hablamos hace una semana atrás. Claro, díganme de qué están hablando porque no me acuerdo. Vamos con el primer flyer. No bajé la guardia, la evidencia científica muestra que las medidas de salud que ya conocemos nos protegen de todas las variantes de COVID-19 y de todos los virus respiratorios que se encuentran circulando. Usa barbijo, evita lugares cerrados, lava tus manos, no compartas el mate, ventila los ambientes de trabajo, mantén la distancia y las recomendaciones de la Municipalidad de Moreno, porque claramente dice, la pandemia no terminó. Recordá que la utilización de tapabocas y el lavado de manos evita el contagio. Recomendamos el uso de barbijo en los espacios cerrados y la vacunación. Respecto a la vacunación, recordá, primera y segunda dosis libre para mayores de 3 años en todos los vacunatorios de la provincia de Buenos Aires. La tercera dosis o primer refuerzo también libre para personas mayores de 5 años. Tienen que haber pasado 4 meses de la aplicación de la segunda dosis. La cuarta dosis o segundo refuerzo para mayores de 18 años. Tienen que haber pasado 4 meses de la aplicación de la tercera dosis. Y la quinta dosis para mayores de 12 años, inmunocomprometidos o mayores de 50 años, que recibieron Sinopharm como esquema primario de vacunación. Recordá que tienen que haber pasado también 4 meses de la aplicación de la cuarta dosis. Esto es en todo el territorio bonaerense. Recordá también que comenzó la inscripción para niños y niñas de 6 meses a 3 años para la aplicación de la vacuna contra el COVID del laboratorio Moderna. Ya están llegando los turnos, hay que registrarse a través de la app Vacunate PBA. En General Rodríguez podés vacunarte
en el vacunatorio COVID hospitalito, estamos hablando obviamente de la pandemia de COVID, Avenida España y Sarmiento, en el casco céntrico de General Rodríguez, de lunes a viernes de 9 a 19 horas. Y también podés hacerlo en Moreno, con tres postas de vacunación, acuerdo entre la provincia de Buenos Aires y el municipio de Moreno. Dos de ellos funcionan de lunes a viernes de 8 a 18 horas, uno en Moreno Centro, la Sociedad Española, España 348, entre Independencia y Dorrego, y mismos días y mismos horarios para la Sociedad de Fomento Los Paraísos, El Salvador 6618, lunes a viernes de 8 a 18 horas. En Trujuy tenés la particularidad que en la maternidad Estela de Carlotto, Albatros 7225, también vacunan el día sábado, lunes a viernes de 8 a 16 horas, y los sábados de 8 a 12 horas. También podés vacunarte en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en el sector vacunación, con la particularidad que es de 8 a 13 horas todas las vacunas, de lunes a viernes, entonces de 8 a 13 horas, también podés vacunarte contra el coronavirus en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Recordá entonces, empieza la vacunación COVID-19 para los más chiquitos, a partir de los 6 meses de vida, 2 dosis de la vacuna Moderna, separadas por 28 días. Niñas y niños de 3 y 4 años con esquema primario completo, es decir, primera y segunda dosis, ya pueden recibir el primer refuerzo. Recién les decía que a partir de los 5 años, bueno, ya está habilitado entonces también el primer refuerzo, la tercera dosis, para los menores de entre 3 y 4 años, y los más chiquitos, menores de 3 años hasta 6 meses, ya pueden inscribirse en la app que tiene que ver con la aplicación para la pandemia de coronavirus. Bueno, después te seguimos con más información que nos mandó Karina Cereijo, que es muchísima realmente. Y vamos a comenzar este noticiero hablando de General Rodríguez, porque esta noticia va a tener impacto en la región, porque avanza la construcción del Hospital Veterinario Municipal. ¿Por qué digo que va a tener impacto en la región? Porque evidentemente, ante una urgencia, una emergencia, van a atender, sin importar de qué distrito sean, y esto es muy importante. Estuvimos hablando con la médica veterinaria Bárbara Gaño, que es la directora de Zoonosis Municipal, y estuvimos visitando antes de fin de año, se va a estar inaugurando el Hospital Veterinario Municipal de General Rodríguez. Mira, la idea es que acá funcione Zoonosis, el centro de Zoonosis, junto con el hospital veterinario y también SENASA y bromatología. ¿Sí? Vamos a estar todos en un mismo edificio. La obra ya está casi culminada, ya está terminada, ya las instalaciones están casi por entregarnos ya la obra. Y bueno, lo que nos queda es obviamente amueblarla, equiparla, todo para poder empezar a trabajar. Calculamos que en un mes, dos meses ya estaremos inaugurando el lugar. Es uno de los pocos que hay en la zona, ¿no? Es uno de los pocos y que creo que hay uno en José C. Paz, pero me parece que no es hospital, sino que el centro de Zoonosis atiende, pero de la zona sí es uno de los pocos. Por eso va a ser concurrido también el hospital. Más que nada tenemos el acceso acá, el acceso este que va a ser fácil de llegar. Lo ideal es que este servicio sea exclusivo para gente de General Rodríguez, pero obviamente si vienen de otros lados también se va a atender. Eso después lo vamos a ir chequeando a medida que vamos avanzando con las actividades. Sí, porque evidentemente ante una urgencia, una emergencia, no se puede. No lo podemos permitir abandonar un paciente. Bueno, ¿qué servicios estarían prestando dentro del hospital veterinario? ¿Qué prácticas harían? Sí, serían más que nada atención primaria a la salud, ¿sí? O sea, todo lo que tiene que ver con accidentes, algo que pueda llegar a ocurrir en el momento. No vamos a hacer cirugías especializadas, ¿viste? Que conllevan otra maquinaria, otra especialidad, digamos. También lo que nosotros queremos cubrir con esto es la necesidad que tenemos todos los días de que hay gente que no puede llevar a su mascota a un veterinario para pagar la consulta, ya que es muy caro. Entonces lo que queremos cubrir nosotros
nosotros es eso, o sea, es la urgencia en el momento de que por ahí te agarró sin plata, no podés llevarlo al veterinario y poder cubrir esa necesidad, ¿no? Y darle obviamente derechos a los animales que realmente necesitan una atención a la salud. Para llevar adelante una práctica de esta magnitud que estás hablando, se necesitan profesionales. Sí, sí, tenemos nosotros ahora, actualmente somos 8, incluyéndome, y obviamente vamos a contratar más veterinarios porque, bueno, la idea es más adelante que este lugar sea de 8 a 20 horas, o sea, de 8 de la mañana a 20 horas, entonces vamos a ampliar. El tema es que, bueno, actualmente somos 8 los responsables del área de los veterinarios, nos vamos a cubrir tanto castraciones como atención al público, a las consultas, y bueno, nada, el tema de la UBA también es importante. Tenemos un convenio con la UBA, con alumnos del último año de la carrera que van a hacer las prácticas profesionales. Y bueno, nuestro hospital va a estar abierto para que chicos del último año de la carrera puedan terminar sus estudios y recibirse con sus prácticas acá en el hospital. ¿La idea de lunes a viernes entonces de 8 a 20 o los fines de semana también? No, de lunes a viernes. Por el momento vamos a abrir como estamos ahora, y después más adelante la idea es que abra de 8 a 20 horas. Sí, ¿y sí, que más adelante también planificando alguna guardia de emergencia? Sí, seguramente vamos a tener, tal vez si nos da el tema de los veterinarios que quieran trabajar, nos dan el tema de guardias pasivas, que lo he visto en el hospital de Berazategui. Las guardias pasivas son, el veterinario está en su casa y si llega una emergencia o algo, se viene al hospital. Eso es más o menos lo que tenemos organizado, pero bueno, es todo a futuro. La verdad que esto es algo muy importante para General Rodríguez y somos los pioneros en todo, así que bueno, estoy asesorada con un montón de colegas de otros municipios que están trabajando así, y esto se ve a la marcha, todos me dijeron lo mismo, a la marcha se va viendo cómo mejorar día a día, las críticas siempre son constructivas, así que bueno, estamos muy ansiosos de empezar. Pero es un enorme paso adelante. Es un enorme paso. Teniendo en cuenta, bueno, la demanda que hay. Bueno, y en un lugar estratégico que están ubicados. Ni hablar. Sí, más que nada, no solo lugar estratégico, sino que mejor lugar también. Nosotros estamos en el área de zoonosis, atrás de tránsito, trabajando en condiciones que no son las que tendría que tener un quirófano, ni tampoco un centro de salud. Un centro de salud tiene que ser reconocido, tiene que ser higienizado todos los días, tiene que estar al alcance. No es cómodo en el lugar donde estamos. Los chicos, bueno, mis compañeros municipales estuvieron trabajando en esas condiciones hace muchísimo tiempo, y bueno, esto también es darle dignidad al trabajador municipal, que va a ser los que van a estar viviendo casi en estas instalaciones, así que darles un buen lugar es algo digno. Hablaste del equipamiento. El equipamiento también es caro. Sí, es caro, pero bueno, estamos tratando. Bueno, ahora nos dieron una camilla desde una industria en la cual se eleva y se baja. Bueno, eso lo habíamos puesto en las redes. Fue una gran adquisición, vamos a pedir dos más. Y bueno, estamos equipándolos tanto con amueblamientos, como fue el equipamiento del modular que tenemos enfrente. Pero bueno, sí. ¿Ustedes calculan entonces que en el curso de los próximos dos meses estaría en funcionamiento? ¿Antes de fin de año seguro? Sí, antes de fin de año seguro. Bueno, Bárbara, ya estamos dentro de las instalaciones. Sí. Aquí lo que está a tus espaldas serían los caniles, ¿es así? Sí, acá tenemos los caniles en donde van a ser lugares provisorios. Sí, vamos a tener 5 caniles para, más que nada, para prevenir en caso de algún accidente por mordida o algún abandono que haya, que no se pueda resolver en el momento, los vamos a tener acá. Van a ser transitorios, ¿sí? Nosotros vamos a tener el animal por un tiempito. Si no encontramos a la familia o no los damos en adopción, los vamos a llevar al refugio municipal. La idea con esto es prevenir el tema de llenar el refugio. Cuando agarramos perros, los llevamos directamente para allá, tratar de frenar con ese tema.
Dos cuestiones. Una, sí. ¿El municipio de General Rodríguez tiene un refugio propio? Tenemos un refugio municipal que, bueno, nosotros lo llamamos Hogar de Tránsito Canino, en donde también, bueno, lo que hacemos es tenerlos en tránsito durante un tiempo, reeducarlos, porque hay muchos que ingresan por mordida o por agresión, entonces tratar de darles una educación distinta a la que tenían y poder llevar a que los adopten, ¿no? O sea, la finalidad es que todos se vayan con una familia. ¿Ese tránsito cuánto y qué periodo de tiempo en promedio está durando? Y en promedio, mira, hay perros que realmente es lamentable que todavía no los hayan adoptado. Hay perros que están hace bastante tiempo. La idea es a esos perros, una vez que cumplen, no sé, 2-3 meses, tratar de empezar a hacer publicaciones, o sea, como más difusión, pero no se, nosotros no queremos que pasen más de 3 meses en el hogar canino. ¿Y hay perros que hay? Hay perros que hay más de 3 meses que están ahí todavía. Bárbara, aquellos que quieran acercarse para adoptar un perrito, para no comprar, que adopte. Sí. ¿Dónde está ubicado el hogar? Nosotros siempre cuando quieren adoptar les pedimos que primero vengan a la oficina, ¿sí? que nos digan, queremos adoptar tal perro. Entonces nosotros, como ya los conocemos, ya les podemos decir, claro, ya, mira, podríamos ofrecerte este o este, ¿sí? Cachorros no tenemos, la mayoría son adultos, pero bueno, les damos el contacto de una chica que trabaja ahí en el hogar de tránsito, ella los acompaña y pueden acercarse con ella misma como para conocer el lugar. El lugar no está cerrado, sino que solamente siempre pedimos que vayan acompañados de la chica que está ahí en el hogar de tránsito, porque bueno, no pueden acercarse solos. Bueno, me diste un dato muy interesante cuando estábamos visitando el quirófano. Sí. Hablaste de la cantidad de castraciones que estaban haciendo hace un tiempo y cuántas están haciendo en el día de hoy. Contanos, sí, eso. Sí, bueno, ampliamos la cantidad de castraciones por la ampliación del plantel de veterinarios. Como les decía, somos 8 veterinarios, con diferentes turnos todos, pero todos los días castramos 20 por día. Y también estamos en los barrios, hay veces que hacemos 40 por día porque trabajamos 20 en los barrios y 20 en la oficina. O sea, todos los días se castran, o sea, la gente me pregunta, me dicen, ¿están castrando? Todos los días castramos, de lunes a viernes a las 8 de la mañana ya el equipo ya está en el quirófano castrando con los turnos que ya damos. O sea, los turnos se dan un día, por lo general los damos los últimos días de hábiles de por mes. Ahora a fin de agosto vamos a volver a dar los turnos para el mes que viene, y bueno, la idea es ampliar cuando tengamos el hospital, ampliar el número de castraciones, y bueno, que ya no sean 20 por día, sino que vayamos más, ¿no? Siempre para más. ¿Hay alguna explicación lógica por qué aumentó la demanda de castraciones? Y podría ser por el servicio que brindamos. El servicio, la verdad que tenemos una calidad de veterinarios no digo que no se tenía, pero que nosotros lo logramos profesionalizar el área. Y podría ser también ¿Hay mayor conciencia? La mayor conciencia de la gente, el decir, si esto es un servicio que me brinda el municipio, ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿Por qué no lo estoy? Entonces, a mayor difusión de todas nuestras actividades, yo creo que se toma conciencia de decir, bueno, ahora tenemos también el tema de las escuelas, estamos yendo a las escuelas dando charlas de tenencia responsable, y muchos chicos te preguntan, ¿están castrando? O sea, ¿puedo llevar a mi perro a castrar? Y todos me dicen, ¿está muy cara la castración? Y digo, bueno, no hay excusa, o sea, para castrar a tu animal tenés que dedicarle un solo día de ir a sacar el turno, el día que les toca, y después llevarlo a castrar. Es una vez en todo el año, en toda su vida en realidad, en toda la vida del perro, que se lo dedicas a él, ¿no? ¿Solamente caninos, felinos? Caninos y felinos, machos y hembras. Es muy importante también que se castren los machos. Y en eso también está tomando conciencia la gente.
encastrar los machos. Aquellos que quieran conseguir turno, ¿cómo se tienen que poner en contacto? Es en forma presencial. Nosotros damos una fecha exacta, por lo general son los últimos días de cada mes. Y lo subimos a las redes, en Facebook, en el Instagram tenemos también. Y bueno, vamos publicando el horario. Por lo general, bueno, siempre es en forma presencial. Son alrededor de 350 turnos que damos. ¿Dónde queda la dirección de zoonosis? Avenida Balbín, 3134. Por lo menos transitoriamente hasta que se inaugure el hospital. Por ahora, espero que sea de acá un mes y medio. Es una gran noticia para la región y para la salud de nuestras mascotas. El Hospital Veterinario Municipal de General Rodríguez, antes del fin de año, hay que ver cómo acompaña el tiempo, pero aunque la mayoría de las obras que quedan son en el interior, así que las inclemencias no tendrían gran incidencia. Y digo, es más allá de que es para General Rodríguez, obviamente para los vecinos de General Rodríguez, y ahí tenían los datos como para ir a pedir los turnos. Hoy me la encontré a Bárbara Gaño, hoy vino el ministro Gabriel Catopodis hace un rato a inaugurar un asfalto en el barrio Santa Brígida de General Rodríguez, y me contaba Bárbara alguna de las perlitas que tienen que ver con el tema de castración, porque están haciendo operativos también en los barrios, piden que vayan presencial a hacer el pedido de turno, pero claramente los flyers dicen que tienen que irse la mascota en los horarios. Bueno, van con la mascota, van fuera de los horarios, van vecinos de Moreno que ven los flyers, sobre todo publicados en nuestras redes, más allá de que dice General Rodríguez, van igual, es un servicio para los vecinos de General Rodríguez. Sí, el hospital veterinario va a atender urgencias y emergencias respecto a los animalitos, así que ahí sí van a atender a la región, pero la idea es que justamente lo solventa en la comuna de General Rodríguez, y que los vecinos que vayan a hacer las castraciones de sus animalitos sean de General Rodríguez. Esperemos que también un proyecto que ha sido varias veces postergado en Moreno, que tiene que ver con el hospital veterinario municipal, gratuito, en algún momento se plasme, porque hay que seguir este ejemplo. No hay en la región, no hay en Pilar, no hay en Cosas de Paz, no hay en Moreno, no hay en Luján, y por lo tanto es un ejemplo a imitar esto que están haciendo en General Rodríguez y que va a ser antes del fin de año seguro. Especulan que no más de dos meses, es decir, para octubre se estaría inaugurando. Vamos a ver si pueden cumplir con ese plazo, pero ya lo más grueso de la construcción ya está terminado. Una muy buena noticia. Vamos a terminar con la información que nos mandó Karina Cereico a través del chat, porque también es mucho y muy importante. Bueno, recordemos que hay paro docente en estos momentos en toda la provincia de Buenos Aires, en todo el país. Un paro nacional convocado por CETERA, no a la criminalización de la protesta social. La CETERA para contra la criminalización de la protesta social. La Jornada Nacional de Protesta tiene entre sus principales reclamos la convocatoria de paritarias en las provincias, un aumento de emergencia para los jubilados docentes nacionales y la absolución de Guttmann, remarcó la entidad gremial en sus redes sociales. Uno de los puntos centrales del paro es el pedido de absolución de Guttmann, ex titular de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, ATED, y ex secretario gremial de la Central de los Trabajadores Argentinos, CTA, que conduce Hugo Yasky. Así que hoy hay paro docente en la provincia de Buenos Aires y en la mayoría de las provincias argentinas. Info de General Rodríguez, taller de salud bucal, en articulación con la Dirección de Salud Comunitaria y el Hospital Odontológico Municipal Dr. Mauricio Capra. El jueves 11 de agosto a las 10 de la mañana, en la Casa de Adultos y Adultas Mayores Eva Perón, que está ubicada en Primera Junta 345, en el casco céntrico de General Rodríguez. También en General Rodríguez, esto es muy interesante, es mañana también. Te invitamos a un encuentro presencial para conocer la línea de créditos para trabajadoras y trabajadores independientes. Esto va a ser en la Cámara Empresaria de General Rodríguez, Hipólito Yrigoyen 366, también en el casco céntrico de General Rodríguez, provincia, microcréditos y Banco Provincia, entre los organizadores, además del municipio de General Rodríguez. En Moreno, el mercado en tu barrio. Mañana jueves van a estar en Moreno Norte, en el barrio Jardines 1, en La Reta y El Rebenque, de 10 a 14 horas. Se suspende por mal clima, pero no se pronostica
pero tiempo para mañana. Y el viernes van a estar en Moreno Centro, en la Plaza San Martín, con horario ampliado de 8 a 17 horas. Hablando también de Moreno, campaña de salud visual. Aparentemente, por lo que se está viendo en las redes sociales, ya no habría turnos, pero no informó nada oficialmente la Municipalidad de Moreno. El municipio de Moreno, a través de la Secretaría de Salud y Ambiente, estará llevando adelante la campaña de salud visual destinada principalmente a la prevención de efectos nocivos del uso excesivo de pantallas en niñas y niños de 3 a 10 años que residan en el partido de Moreno y no cuente con obra social. La jornada se realizará el día 19 de agosto de 8 a 15 horas en el Polo Sanitario de Salud, ubicado en Libertador 750, en Moreno Centro, al lado del Hospital Mariano Luciano de la Vega. La persona que quiera ser atendida el día 19 de agosto deberá solicitar el turno en la ventanilla de administración de lunes a viernes de 8 a 16 horas con DNI y no se requiere de orden médica previa. Para mayor información pueden comunicarse a los teléfonos 4629-411 o 4629-215, interno 1000, o a través del mail CISI, que es C-I-S-I, CISI, turnos, con S, @gmail.com. Hoy apertura, mes de la Pachamama, exposición en el Museo Belgrano Moreno Sagrado. A partir del miércoles 10 de agosto, a partir de las 18 horas, el Museo Municipal de Bellas Artes Manuel Belgrano realizará una exposición de cuadros, artesanías e instrumentos de pueblos originarios. Invitamos a la comunidad a acercarse a las instalaciones ubicadas en Doctor Vera 249. Pueden hacerlo de lunes a viernes de 9 a 17 horas. También tienen tiempo de visitar estas obras hasta el 19 de agosto. Así que hoy, en el mes de la Pachamama, se va a estar inaugurando entonces esta muestra Moreno Sagrado. Mensaje que llegó al vivo de Facebook, Lucía Servín: hola, yo quiero hacer un reclamo, llamo a la municipalidad y no me dan solución, debe ser sobre la calle Segurola, Iberia y Mitre, no hay luz en la calle y lo pusieron hace poco y ya no funciona, es peligroso, es parada de colectivos, por favor, hay que difundir. Así que el reclamo entonces, Segurola, esquina Media y Mitre, es el reclamo de Lucía Servín. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial, ¿te parece, Federico? Y enseguida regresamos con más Moreno Noticias, Semanario Actualidad. Se vende la casa de Don Tito. Pero yo estuve la semana pasada hablando con él, no me comentó nada. Ayer estuve con la hija, estaba con el de la inmobiliaria, le pregunté por el padre y me dijo que estaba en el geriátrico, que ya no podía vivir solo. ¿Qué geriátrico? Si estaba bárbaro Don Tito. Me lo cruzaba en el club, en la panadería. Estaba re bien el tipo. Esto me parece demasiado raro. ¿Qué habrá pasado? Asismed. Si todavía no tenés cobertura médica, asociate ahora. Asismed, la prepaga de la Clínica Alcorta. Nuestro principal compromiso es el bienestar y la salud de nuestros afiliados. Asismed, Avenida Intendente Pagano 615. Tenemos planes para monotributistas y trabajadores en relación de dependencia, solo con tus aportes. Y si no tenés ningún tipo de cobertura, lo podés hacer solo con tu DNI. Contactanos 0237-405-2504. Avenida Intendente Pagano 615. Moreno, Clínica Alcorta. Asismed. Más salud, más vida. Thank you.
¿Y esto? Se vende la casa de Don Tito. Pero yo estuve la semana pasada hablando con él, no me comentó nada. Ayer estuve con la hija, estaba con el de la inmobiliaria, le pregunté por el padre y me dijo que estaba en el geriátrico, que ya no podía vivir solo. ¿Qué geriátrico? Si estaba bárbaro, Don Tito. Me lo cruzaba en el club, en la panadería. Estaba re bien el tipo. Esto me parece demasiado raro. ¿Qué habrá pasado? Asismed. Si todavía no tenés cobertura médica, asociate ahora. Asismed, la prepaga de la Clínica Alcorta. Nuestro principal compromiso es el bienestar y la salud de nuestros afiliados. Asismed, Avenida Intendente Pagano 615. Tenemos planes para monotributistas y trabajadores en relación de dependencia, solo con tus aportes. Y si no tenés ningún tipo de cobertura, lo podés hacer solo con tu DNI. Contactanos 0237-405-2504. Avenida Intendente Pagano 615. Moreno, Clínica Alcorta. Asismed, más salud, más vida. Segundo bloque de Moreno Noticias, segundo bloque de Semanario Actualidad. El día viernes se produjo un siniestro férreo a la altura de la calle Nemesio Álvarez. Si no me equivoco, del otro lado es Alberdi, donde, sí, no, perdón, Nemesio Álvarez no, perdón, sí, Nemesio Álvarez, del otro lado no es Alberdi, sino es Saavedra, ahí está, ahí con precisión. En aquel momento, bueno, hablaba de un joven que había sido embestido por la formación férrea que cubre el trayecto entre Moreno y Luján. Bueno, nosotros lo hemos comentado un montón de veces, nosotros no difundimos cuestiones que tienen que ver con suicidios, pero las circunstancias que nos relataban las personas que asistieron a este joven eran confusas, al menos. Aparentemente nos decían que no se habría tratado de un intento de suicidio, sino que habría otra cuestión. Hablaban de un joven que pasó de manera distraída por el paso a nivel peatonal. Otros nos hablaban de una pelea, otros nos hablaban de un intento de robo. Bueno, finalmente este joven se salvó milagrosamente, está complicado, está con pronóstico reservado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, pero se empezó a dilucidar un poco qué fue lo que pasó. Aparentemente estaba del lado norte, tenía que ir para el lado sur, venía el colectivo, venía el tren, y para no perder el colectivo, quiso pasar por delante del tren y el tren aparentemente habría enganchado el bolso que llevaba colgado y lo arrojó a las vías. Milagrosamente está vivo. Más allá de esta cuestión que se clarificó en las últimas horas, lo que reclama la familia es la falta de empatía por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires. Porque eso lo va a relatar Cecilia Cejas, la mamá de Walter Luque, este joven de 22 años que se salvó milagrosamente, aunque está con pronóstico reservado, y también con Marlene Luque, la hermana. Esto nos contaban hoy a la mañana en la puerta del Hospital Mariano Luciano de la Vega. Mira, él desapareció, no llegó de trabajar el viernes, llegaba a las 7 de la tarde a la casa, no llegó. Nosotros empezamos el sábado, porque yo trabajo el sábado a las 7 de la mañana, me manda mensaje la señora, me dice que él no había llegado, y yo pensé que se había quedado con algunos amigos, porque a veces se juntan cuando cobran con los amigos. Y bueno, yo llegué a trabajar, me acosté a dormir, me desperté al mediodía y ya le dije, ya pregunté si había vuelto, me dijeron que no, ya le dije que ya no era normal eso. Empecé a llamar a la comisaría de La Reja, la comisaría de Moreno no, porque en la comisaría de Moreno no tiene teléfono, para que se comuniquen con Moreno a ver si había pasado algo, si se lo habían llevado detenido o algo. Me dijeron que no. Me dijeron que me iban a averiguar, volví a llamar después del mediodía, me dijeron que no sabían nada. Me voy a la comisaría a las 5 de la tarde de La Reja. No me quisieron tomar la denuncia porque dijeron que tenía que tomar la denuncia a Moreno. Todo esto el sábado a la noche. Eso ya fue el sábado a las 5 de la tarde, Marlene.
Hasta las 7 de la tarde yo tenía que esperar para hacer la denuncia porque tenía que pasar 24 horas. El último que lo vio fue a las 7 de la tarde, así que a las 7 de la tarde. Moreno me dice que ellos no tenían ningún registro de nada, que bueno, que me iban a tomar la denuncia a paradero. Mientras tanto yo le digo a mi otra hija que venga al hospital a buscarlo por las dudas. Lo encuentran acá en terapia con el apellido de Luque, porque él estaba consciente cuando lo sacaron de abajo del tren, y él dijo, llegó a decir su apellido y llegó a decir su número de documento, pero no se lo entendieron. Me vengo al hospital, después voy a la comisaría otra vez a hacer la denuncia, porque ellos tenían los informes de él, que él había estado registrado como Luque el viernes. Desde el viernes. Y a mí no me dieron, ellos decían que no sabían nada, que ellos no tenían nada, que nada de nada. Antes de ayer fui a la comisaría a ver qué es lo que había pasado por las cámaras, porque él acá entró con intento de suicidio, que yo sé que mi hijo no se iba a suicidar, y me dijeron que habían tomado las declaraciones de todos los testigos. Nosotros pudimos hablar con la oficial, que fue la primera oficial que llegó, la primera que llegó antes de los bomberos, antes, sí. Y todos los testigos tomaron las declaraciones, que él quiso ganarle al tren. Fue acá en las vías en las que está Menecio Álvarez, no la vía principal, la una antes. Que él quiso ganarle al tren, pasó el tren, pero él tenía un bolso colgado y él nunca enganchó, llegó el camperón. Enganchó el bolso y el bolso lo arrastró para adentro. Y bueno, nada, ya las investigaciones, todo lo que es policial, ya está todo, porque no fue intento de... Claro, porque en un primer momento, y eso se lo contaba fuera del micrófono, había entrado como un intento de suicidio, porque es habitual, lamentablemente, que en esa zona las personas... Sí, él había comprado un bolsoncito de pañales, que justo hay una pañalera de este lado. Porque él llegó a la plaza a tomar el colectivo. Él toma el 31. Sí, está el 31. Entonces vos cruzás, está la pañalera, cruzás las vías y está el 31. Él venía al colectivo, vio el colectivo, vio el tren y dijo, no me voy a perder el colectivo. Cruzó, igual el tren venía muy despacito, gracias a Dios, venía despacito. Y bueno, lo llevó a agarrar el bolso, que la oficial me cuenta que los bomberos cortaron todo el bolso y toda la ropa porque estaba todo enroscado entre medio de los fierros, de las ruedas del tren. Bueno, lo trajeron acá a Moreno. La verdad que acá en este hospital, la verdad, lo están atendiendo de mil maravillas. Yo estoy muy agradecida acá en el hospital porque la verdad que una contraatención, por lo menos con él, una reatención con nosotros. Con el jefe de seguridad de acá del hospital, que nos permite estar adentro, porque la primera noche dormimos afuera. Abrazadas. No, nos permitieron estar adentro, me están en todo momento preguntándome si necesito algo. La verdad que estoy muy indignada y muy enojada por todo lo que es el tema de la comisaría, que se manejaron muy mal, porque mi hijo se pudo haber muerto ese viernes a la noche. Lo tuvimos que venir a reconocer. La documentación de él estaba, me entregaron todo ayer acá, la tenían, ellos nunca investigaron nada. Mirá que yo llamé desde el sábado al mediodía, que estaba llamando, y me decían que no sabían nada. Cuando fui y pregunté por qué, no me dijeron, cuando yo fui en primer momento, que había un accidente, que el muchacho era Luque. Me dijeron que ellos no sabían porque tenían muchos problemas de papeles y que ellos habían hecho su trabajo, y que la que le tocó una noche antes ella no sabía porque no era problema de ella, que el problema de ella era ese día que ya estaba su guardia. Lo que pasó un día antes no era problema de ella. Esa fue la contestación. Claro, una falta de empatía absoluta. Le dije que tenía una falta de empatía, porque yo lo que le recalqué mucho fue que yo no fui a buscar a mi hijo que se fue a robar y no volvió, ni fui a buscar a mi hijo que se fue de gira y no volvió. Si hubiese pasado eso, tampoco. Yo fui a buscar a mi hijo que se venía de trabajar. Yo fui a preguntar y me dijo, mira, tu hermano lo chocó el tren. Lo chocó el tren, nada más. ¿Qué querés saber? Lo chocó el tren. Esas fueron las contestaciones que nos daban. Nosotros queríamos saber. Mamá vino el viernes y la policial me informó que el viernes pasó los datos. Y mamá vino el sábado a la tarde, vino el sábado a la noche y no había ni un Luques. Y como última opción, nosotros vinimos al hospital y estaba como un NN. Y tuvo que reconocerlo mi hermana, de la peor manera lo reconoció, y era él al que buscábamos. Lo único fue eso, nada más. Después, nosotros lo que queríamos era más que nada aclarar acá también que él no se iba a intentar suicidar, porque no es un pibe que le pone garra todos los días, que va a trabajar todos los días. Cecilia, ¿qué edad tiene Walter? Tiene 22 años. ¿Trabaja? Trabaja de albañil en un country en San Pablo de Rodríguez.
Él tiene familia. Sí, tiene un nene de 2 años que está separado de su ex, y tiene el nene de 7 meses con su señora. Es un pibe trabajador. ¿Dónde vive? En Casasco, en el barrio Loma de Casasco. Ante la ausencia, ustedes sabían que no era de hacer ese tipo de cuestiones, no. Por eso empiezan a buscar. Nosotros lo empezamos a buscar el sábado al mediodía. Empecé a llamar a las cámaras, por favor, que me den una explicación, porque él nunca haría eso. Empecé a buscar testigo, la oficial me dijo que había un testigo, que me acerca a la comisaría de Primero de Moreno. Estaban todos los testigos, todo. Estaba todo. Me llamó la cámara y me dijo, quédate tranquila, que no fue un robo, no fue nada. Tu hermano no vio. Claro, no, nosotros pensamos que lo habían robado, claro. Que le quisieron pegar, porque él andaba con un camperón de River. Justo jugaba a Boca. Justo creo que estaba Boca, sí. River, entonces eso eran los miedos de nosotros, si lo habían lastimado. Y ya nos quedamos tranquilos que fue un accidente. Que fue un accidente, fue un descuido de él, que cruzó, una imprudencia, pero... ¿Cómo está él? ¿Qué es lo que te dicen los médicos? Los médicos, bueno, yo estoy teniendo los partes todos los días a las 1:30. Él entró con un... traumatismo en la cabeza, tiene un traumatismo, un golpe muy fuerte en el pecho, está comprometido los pulmones, estaba comprometido el corazón, pero bueno, ayer me dieron una buena noticia que por lo menos le sacaron los remedios que hacían que su grupo, que su presión arterial cumpla la función para que su corazón pueda bombear la sangre. Ayer le sacaron ese medicamento, tiene comprometida la pierna. O sea, fracturado, porque gracias a Dios tiene sus 2 manos, sus 2 brazos, pierna, sus piernas. Está todo completito. Está completito. Le hicieron una tomografía, no tiene muerte cerebral, no tiene sangrado en la cabeza, nada de nada. Ahora me están pidiendo donadores de sangre porque puede ser que pueda haber que llegar a hacer una intervención por los pulmones. Está estable, o sea, no está estable. Está descansando. Está en un estado, como dicen ellos, como que no está bien, no está mal y no está estable. Está con pronóstico reservado. Con pronóstico reservado, sí. Aquellos que quieran donar sangre, porque estamos hablando de una desgracia realmente. Sí, ¿qué horario se tienen que aplicar? De 7 a 10 de la mañana es factor general, no me pidieron un factor exclusivo. Acá en hemoterapia, yo recién fui a averiguar porque recién ayer me pidieron los dadores. ¿Es de lunes a viernes? Es de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana me pidieron los dadores. Y bueno, nada, muy agradecida, millones de gente por las redes agradeciendo. La verdad que acá en el hospital me saco el sombrero, no puedo decir nada. Llegó enseguida la ambulancia. La ambulancia llegó enseguida, o sea, lo tienen bien, está bien higienizado, lo tienen atendido bien, las doctoras están en terapia. Las doctoras en todo momento nos explican. ¿Ustedes bien no todo. Pudieron entrar a verlo? Sí, podemos entrar una vez al día, un ratito, un familiar a la hora del parte médico. Obviamente él está inconsciente. Él sí. Está inconsciente, sí, sí. Pero cuando uno tiene, le habla... Lo tienen inducido igual. Le ¿no? hablan, él respira más fuerte, él nos escucha. Él escucha, sí, escucha. Sí, sí. Te das cuenta que escucha. Reacción ante el estímulo. Sí. Que ustedes les brindan. La doctora nos dijo que lo hablemos mucho porque él escuchaba, entonces nosotros lo hablamos y es como que él hace, como que se deja sentir que él está escuchando. Y bien, nada, acá pidiendo a Dios que se recupere. Nada, y bueno, indignada con lo que pasó con lo de la policía, pero bueno, pero después acá la verdad que no tengo nada que decir. Muy agradecida con ustedes también, que se preocuparon en todo momento también. No, la verdad que sin palabras, mucha gente dando apoyo y familia, conocidos, gente que no lo conoce, hasta la oficial que lo atendió en primera instancia también preguntando en todo momento, los bomberos. Sorprendían, un milagro, sacarlo abajo del tren. Ella decía que la verdad consciente. Me dice, tu hijo es un guerrero, me dice la fuerza, porque él quería irse a la casa, él decía que se quería ir a la casa, lo estaban sacando abajo de la rueda del tren y él decía que se quería ir a la casa. La verdad que milagroso por el siniestro en sí, lo que pasó con Walter Luque. Está grave, está con pronóstico reservado en el Hospital Mariano Luciano de la Vega. Esta falta de empatía por parte de la policía, nosotros teníamos los datos desde el mismo día, ni minutos después del siniestro ya teníamos el dato de quién era la persona que había sido protagonista del siniestro férreo, pero
Obviamente, hasta vuelvo a repetir, nosotros no cubrimos el tema de suicidios. Una cosa es un accidente y otra cosa es un suicidio. Y esa barrera, tanto la barrera de Nemesio Álvarez Saavedra de un lado, o la otra es Rivadavia, y del otro lado Hipólito Yrigoyen, son lamentablemente lugares donde mucha gente decide quitarse la vida. Entonces presumimos en ese primer momento que se trataba de eso. Cuando empezamos a indagar un poco más, empezamos a ver que no era un intento de suicidio, pero no podíamos ubicar a la familia. Hoy a la mañana lo pudimos hacer, la verdad que ya clarificaron las dudas que tenían en estos últimos días, si había sido un intento de asalto, si había sido una pelea, si, bueno, y lo que aparentemente pasó es un infortunio, tratar de llegar al transporte público de pasajeros, el colectivo, antes de que pasara el tren, y lamentablemente ocurrió esto. Esperemos que Walter Luque se recupere, un joven de 22 años que vive en el barrio Casasco de Moreno Sur, y que su familia, bueno, está bregando y agradeciendo, como siempre lo dijimos, la atención en el hospital público, en el hospital provincial, es de excelencia ante casos de urgencias y emergencias. Han salvado innumerable cantidad de vidas y esperemos que la de este joven también siga engrosando esta estadística. Ayer en General Rodríguez también se produjo un siniestro en la estación férrea, otra desgracia realmente, según lo que me contaban hoy a la mañana, porque la información del siniestro ocurrió, ya te digo exactamente cuándo, porque recibimos el informe de bomberos voluntarios de General Rodríguez ayer a las 6 de la tarde aproximadamente. Un joven chico, una persona muy joven, adolescente, intentó subir al tren cuando el tren estaba ya en movimiento, patinó y cayó bajo la rueda del tren y le tuvieron que amputar una pierna. Es terrible realmente esto que estamos contando, lo que pasó con Walter Luque, con este otro chico, el General Rodríguez. El tema ferroviario, hay que tener muy en cuenta el tema de la barrera, de la señalización. A ver, no temer perder tiempo, si se te va, se te fue. Más vale perder ese tiempo y no estar en estas circunstancias. Así que un llamado también a la reflexión. Y también la falta de empatía de la policía. Una familia que estaba desesperada buscando a un joven, tenían los datos, sin ningún tipo de duda, tenían los datos minutos después, porque lo llega a decir, según me contaba la madre y otras personas con las que estuve hablando el día del siniestro, llegó a decir sus datos antes de desvanecerse, y la policía haciéndolo ir de un lado al otro, diciéndole que tenía que pasar 24 horas para hacer la denuncia, todas estas estupideces que sabemos que no es así, pero para sacarse de encima la cuestión administrativa la policía la hace. Así que lamentablemente pasó este siniestro, este infortunio, y el joven está recuperándose. Vamos a compartir ahora lo que pasaba el día sábado en el barrio Mariló de Trujuy, donde se llevó adelante un operativo conjunto entre la Municipalidad de Moreno y el Consulado de la República Hermana del Paraguay. Vamos a compartir en primer término, en este primer tramo de las entrevistas, las palabras de Cecilia Alegre, que es la directora general de apoyo a la regularización migratoria del programa Identidad del Municipio, y también con Ismael Castro, que es el subsecretario de Acceso a la Justicia de la Municipalidad de Moreno. Operativo documentario, entonces, en el barrio Mariló de Tucumán. Bueno, antes que nada, buenos días. Nos encontramos acá en la Escuela 61 del barrio Mariló, Trujuy, donde se está realizando y llevando adelante un operativo consular en conjunto con el Consulado de Paraguay y el municipio. Es muy importante destacar que en esta jornada del día sábado también se dividieron otras áreas del municipio, como verás. Y bueno, debido a la demanda documentaria se trató de realizar este operativo para, bueno, tratar de solucionar todas las demandas que nuestros vecinos y vecinas que vienen de Paraguay puedan acceder a regularizar su documentación. Bueno, cuando hablamos de operativo consular, ¿qué implica específicamente?
implica básicamente que el vecino no debe ir a Capital, sino que el municipio, gracias a la gestión de nuestra intendenta, puede hacer el trámite en el barrio sin necesidad de viajar para Capital. Hay mucha comunidad de hermanos paraguayos viviendo acá en Moreno. ¿Ustedes qué estadística tienen? Lo que nosotros estamos haciendo, y debido a la demanda territorial que tenemos, bueno, hemos elegido justamente este barrio, donde, bueno, gracias con la articulación, con educación también, desde el colegio, se puede llegar a todas las familias, digamos, que viven acá, en Trujuy, que es mucha población también, y puedan hacer el trámite consular. Lo que generalmente les pasa es el documento. Lo que se pudo, y lo novedoso y muy bueno que pasó también hoy, es que no solamente se pudo iniciar el trámite de cédula de identidad, sino también diferentes trámites consulares. Como así también todo lo que hacemos en la oficina de lunes a viernes de 8 a 16, que paso te paso la dirección, que es Jolie 2846 entre Melo y Asconapé, lo pueden hacer acá. Exacto, Galería Pasaje Sur. Lo que hacemos a diario ahí, hoy los vecinos lo pudieron hacer acá en el barrio. Es un despliegue territorial que la verdad que es muy bueno, porque bueno, el fruto es este, ¿no? Que los vecinos y vecinas se vayan con la respuesta en mano. Ismael, muchas consultas. Muchísimas consultas, una cantidad de gente muy amplia. Se hicieron más de 150 cédulas de ciudadanos paraguayos, que bueno, que en distintas circunstancias, en distintas condiciones, a veces la regularización solamente, a veces el trámite desde cero, y más de 200 consultas para el programa de identidad, que en muchos casos son cambios de domicilio, que también son muy importantes, gente que puede acreditar en Díaz Moreno para realizar cualquier trámite. Y bueno, es la continuidad de operativos que se hacen cotidianamente, pero que en este caso, en una articulación con la Embajada de Paraguay, logramos que en un barrio como Mariló, que tiene un gran caudal de ciudadanos paraguayos, tengan acceso directo, porque sabemos las complicaciones que a veces demanda trasladarse a Capital para realizar estos trámites. No, y aparte el territorio, un día sábado, día no laborable para la mayoría de los hermanos paraguayos que se pudieran acercar aprovechando el día. Exacto, exacto, en un ámbito, la verdad que es muy cercano para ellos, hay muchísima gente de la cercanía de esta plaza, bueno, y la gente lo manifestaba, la alegría de poder contar con esta herramienta tan cerca, y bueno, y también coronándolo con actividades culturales que siempre también son importantes para culminar un evento de esta característica. Cecilia, hicieron la cédula de identidad paraguaya. Exacto. Lo que también es muy bueno que pasen la info es que fue todo gratuito. Nada tuvo costo. Eso es lo bueno también porque, bueno, debido a la situación que estamos viviendo, la familia que tenga 5 trámites para hacer, 5 cédulas, las 5 cédulas fueron gratuitas. Así como también lo que respecta a vecinos argentinos y extranjeros con residencia permanente también, se van a llevar la posibilidad de gestionar el turno y la exhibición de pago para que garantizar el trámite, ¿no? Y una cosita más, de toda la gente que vino, digamos, hoy se llevan un comprobante que les permite ya comenzar otros trámites, de que tienen la cédula en trámite, y muy probablemente en un poco más de un mes y medio estaremos haciendo la entrega de todas las cédulas que se tramitaron hoy en este mismo lugar y con todos los vecinos que hoy vinieron a realizarlo. Desde la ignorancia absoluta, al ciudadano paraguayo, ¿puede tener la doble nacionalidad? ¿Cómo se maneja? Sí, todos los trámites consulares que necesiten el vecino paraguayo puede hacerlo en el operativo consular. Nosotros venimos desde la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del municipio articulando con todos los organismos nacionales, provinciales, consulares, y lo importante es que el vecino tiene que saber que todo es absolutamente gratuito y lo gestiona en la oficina del municipio. Eso es muy importante, ¿no? Para que se destaque. Bueno, aquí nos acercaron en este operativo que se realizó el sábado. Exacto. Los operativos que se realizan en la oficina también. Todos los operativos territoriales que se encuentran en el marco de lo que iniciamos, desde lo que hacemos desde la Secretaría, es todo gratuito. Y en el caso de que no pueda venir hoy el vecino, puede acercarse a la oficina y se gestiona lo que necesita. Por eso, también puede gestionar Nosotros lo guiamos en todos los trámites documentarios necesitados por el vecino. Así que eso es muy importante que se destaque, porque ya sea cualquier duda que tenga el vecino, se puede acercar a la oficina de Programa Identidad y Apoyo al Migrante para que le podamos sacar las dudas. Reiterar entonces, por último, la dirección, horarios de atención de la oficina. Es Jolie 2846 entre Melo y Asconapé. Es justo a la vueltita de la Municipalidad de Moreno, Galería Pasaje
Sur. Ahí estamos desde la Oficina de Apoyo al Migrante y Programa de Identidad para todos los trámites documentarios que necesiten los vecinos. ¿Horario de atención? De 8 a 16 horas. Y más información también publican en la página de Facebook de la Secretaría. De la Secretaría, tal cual. Compartíamos entonces lo que nos decía Cecilia Alegre, directora general de apoyo a la regularización migratoria del programa Identidad del municipio, e Ismael Castro, subsecretario de Acceso a la Justicia de la Municipalidad de Moreno, ambos dependientes de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la comuna. Y ahora es el turno de escuchar las palabras del cónsul Javier Arriola, que pertenece al Consulado General del Paraguay en la provincia de Buenos Aires. Hay que tener en cuenta un dato que, bueno, ya lo sabemos hace muchos años. La mayor cantidad de habitantes nacidos en Paraguay, fuera del distrito paraguayo, están en la República Argentina. Y Moreno también tiene una alta concentración de hermanos paraguayos. Vamos a compartir entonces lo que nos decía el cónsul Javier Arriola. Definitivamente ha sido una jornada maravillosa de mucha gente. Eso es grato para el Consulado General desde el punto de vista de que nos permite asistir a nuestros compatriotas, en particular a los compatriotas paraguayos, para trámites en todo tipo de ámbitos, pero principalmente para ayudarlos en la regularización migratoria, la legalización de los documentos, desde el trámite de cédula de identidad. Hay compatriotas que tienen el documento vencido o no lo tienen, entonces deben solucionar ese tipo de situaciones para poder acceder al DNI o para renovar incluso sus documentos de nacionalidad, documentos nacionales argentinos. En cuanto al trabajo con el municipio de Moreno, siempre no me canso de repetir que es muy interesante el trabajo que está haciendo la municipalidad en general, el municipio en general, y el área social en particular, el área de migrantes en particular, porque a través de estas dependencias hemos tomado contacto con muchos compatriotas que merecen cierto tipo de apoyo, de ayuda en trámites. Entonces estamos más que agradecidos siempre al trabajo que desarrolla el municipio y a través de ellos el contacto que mis connacionales tienen con su consulado. Javier, ¿la mayoría de los trámites que se realizan tienen que ver con la cédula de identidad paraguaya? La mayoría sí, porque es el documento determinante para que los extranjeros, paraguayos en particular en este caso, accedan al documento nacional argentino. Javier, ¿tienen algún tipo de estadística de la cantidad de compatriotas paraguayos que viven aquí en Moreno? Porque hay barrios que han sido fundados por hermanos paraguayos. Totalmente. Tenemos conocimiento a través de datos que nos ha presentado el área del migrante de la Municipalidad de Moreno, que rondaría el número en aproximadamente 70.000 compatriotas. Sí, sí, es un número altísimo. Es un número altísimo, pero convengamos en que en realidad, así como en la localidad de Moreno, también en todas las demás localidades existe muchísima cantidad de ciudadanos paraguayos. Algunos ya con el DNI, algunos en trámite, algunos que ni siquiera han iniciado su trámite, por lo cual instamos a aquellos que no lo han hecho a que regularicen su situación migratoria de manera a que puedan acceder a los beneficios que el Estado argentino otorga en materia de salud, de educación y otros rubros. Claro, porque aparte hay una cuestión que es muy interesante que mencionas, digamos, tiene que ver con el arraigo, digamos, el sentirse ya parte, porque muchos, decía, fundaron barrios, hace muchísimos años que están viviendo acá y son tan argentinos como paraguayos. Totalmente, totalmente así es. Es que el relacionamiento entre Argentina y Paraguay, Paraguay y Argentina es de larga data. No, yo no creo que haya un solo paraguayo que no tenga parientes argentinos y eso hace que el relacionamiento sea siempre fluido, y aparte que Argentina
históricamente ha sido muy una hermosa receptora de inmigrantes y de paraguayos en particular. Eso se agradece desde siempre. Fuera de Paraguay, la comunidad más numerosa paraguaya está en Argentina. La comunidad más numerosa, podemos confirmarlo definitivamente, que está en la Argentina. Bueno, y por último, digo, para no ir al consulado, nos explicaba recién la responsable de la oficina de migrantes, los trámites se articulan directamente desde la Municipalidad de Moreno, no hace falta ir hasta el consulado. Depende de qué trámites. Existirán trámites que definitivamente, y por una cuestión de logística, necesiten que la persona esté presente en el consulado. Resulta que en los trámites para cédula de identidad, básicamente, deben ser tramitados por la persona y en la sede consular. Esa es la regla. Claro, por eso este operativo del día de hoy. Generalmente, cuando así se nos permite por una cuestión de logística, de personal, de recursos humanos, podemos salir a las distintas localidades, pero como es tan amplia, tan grande la circunscripción consular, como es tan grande la Argentina, como estamos también, como venimos a Moreno, también tenemos la necesidad de ir a Comodoro Rivadavia, a Neuquén, a Tierra del Fuego. Entonces hace que muchas veces no podamos venir las veces que se necesiten, las ocasiones que se necesiten a las distintas localidades. Por eso es que habilitamos primordialmente la atención de los connacionales en el consulado, en la sede consular. Ahí compartimos lo que decía el cónsul de Paraguay en Buenos Aires, Javier Arriola, respecto a este operativo documentario para los hermanos paraguayos que se realizó el pasado día sábado en Mariloy, que nosotros estuvimos difundiendo durante la semana pasada. Vamos a hacer rápidamente la segunda pausa comercial. Enseguida regresamos con muchísima más información en esto que es Moreno Noticias, Semanario Actualidad. Casa Romano, servicios fúnebres, desde 1969. Casa Central, Teniente Camili 5424, entre Marcos del Bueno y México, Barrio La Perlita, 0237-468-1860. Sucursal Mitre, Bartolomé Mitre, 2376, entre Maipú y De la Quintana. Sucursal Uruguay, Uruguay 150, entre Bartolomé Mitre y Merlo. Casa Velatoria, Vicente López, 26, entre Bartolomé Mitre y Alcorta Norte. Casa Romano, servicios fúnebres. Sacarlo de casa. Por más que sea el hermano mayor, se los estoy consultando. Mario, tenés razón. Hagámoslo. Pero papá está bien. Mirá, Luis, el otro día no se acordaba ni de la fecha de mi cumpleaños. Vamos. Yo creo que lo que dice Mario es lo mejor. A mí hay que vender la casa y, no sé, buscar un lugar donde lo puedan cuidar bien, qué sé yo, no sé, un geriátrico. Papá está bien. Aparte, él no se quiere ir de su casa. Por favor, hagamos otra cosa, no es por ahí. Vamos a tratar de... Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obras secas, terminaciones, agilaciones, instalaciones y aberturas. Gran variedad de sanitarios, pisos cerámicos, porcelanatos y revestimientos.
Materiales Nuciari, Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Sucursal, colectora norte del acceso oeste, kilómetro 44.5, bajada Puente Gorriti, General Rodríguez. Asesoramiento técnico y comercial, todos los medios de pago y amplia financiación. Atención, de lunes a sábados, de 8 a 17 horas. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Tercer bloque de Moneda Noticias, tercer bloque de Semanario de Actualidad. Es increíble la cantidad de material que tenemos. Armaño, marcame eso que te pregunté porque así te marco prioridades y qué es lo que estaría usando la semana que viene. Es más, no sé si el lunes vamos a tener que hacer el noticiero por la cantidad de material que tenemos. Lo voy a decidir seguramente el viernes, Federico. La verdad que es impresionante la cantidad de material que hemos generado en estos últimos días. Vamos a hablar sobre la ONG Moreno Te Quiero. El pasado día sábado, en horas de la tarde, se llevó adelante una competencia de freestyle. Disciplina de los jóvenes, obviamente, que poco entendemos nosotros. Pero con una particularidad que tiene este tipo de competencia, porque lo he visto en las redes sociales, no generan gran convocatoria física. Es impresionante lo que se pulula a través de las redes sociales. Es impresionante. TikTok, bueno, Facebook en menor medida, no lo usan mucho los jóvenes. Instagram, otras aplicaciones que la verdad que desconozco. Es impresionante cómo se ha viralizado lo que ocurrió el sábado en Moreno. Estuvimos hablando con Ramón Vera, responsable y referente de la ONG Moreno Te Quiero. Entonces, competencia de freestyle en la sede que tienen sobre la avenida Victorica. Esta es la cobertura. Bienvenido, Rodrigo, y tu querida audiencia en este sábado 6 de agosto. Los jóvenes de esta fundación han organizado, como le llaman ellos, una compe de estilo libre, de freestyle o de riña, como lo llaman, donde arriba de un escenario los chicos de los barrios de Moreno, de distintos barrios, van demostrando su habilidad, su técnica para componer al momento frases, todo. Así que para nosotros es un placer de que estén acá adentro participando, ¿no? Dentro de la juventud de esta Fundación Moreno Te Quiero. Claro, porque vienen en el mismo camino que los clubes de barrio. Cuando uno habla del fútbol, lo que realizan, una hora dentro del club es una hora menos en la calle. Bueno, acá ocurre lo mismo. Totalmente. Son corrientes emergentes de este tipo de música, el hip hop, como tantas culturas que vienen tocando, ¿no? O sea, distintos emergentes. Así que la verdad que una hora, dos horas acá adentro, son una o dos horas menos en la calle, en las esquinas, donde puede estar en peligro para sí mismo o para otros. Y la idea es que acá se explayen con un micrófono y digan lo que sienten, lo que quieren, lo que viven, lo que sufren, lo que aspiran, lo que sueñan. Eso es lo que está pasando aquí dentro de esta fundación en este día. Es entendible que gente de nuestra edad tenga algún tipo de prejuicios con respecto a este tipo de música, pero si uno lo escucha atentamente, tienen un manejo del lenguaje muy interesante. Total y absolutamente, donde el denominador común de las palabras, de las letras, de esta disciplina de canto, que emerge desde dónde, de los barrios pobres, de los barrios humildes, de los barrios populares, donde se habla de la desigualdad, donde se habla de la pobreza, de no acceder a lo básico y elemental, donde sabemos que en el conurbano de cada 10 pibes, 6 no acceden a las 4 comidas diarias. Entonces, la idea es que a través de esta fundación, un poco, que estos pibes puedan desplayarse aquí en este lugar. Claro, porque antes era la guitarra, hoy con solo tener la voz se pueden expresar. Totalmente, y tenemos un emergente en la zona, para no decir Moreno, que es elegante, ¿no? Que es un artista de fama mundial, donde salieron a través
de este tipo de canciones, de música, de disciplina emergente, ¿no? A lo que nosotros llamamos. Un chico que cantaba, que vendía en un barrio a traer una bicicleta y hoy canta con los más grandes autores de esta disciplina a nivel mundial. La cual que nosotros también queremos agradecerle públicamente porque él grabó un video en el cual apoyando a Belén Ocampos, que no, ella está sufriendo una enfermedad oncológica, para a ponerse a disposición y todo. Así que esta fundación, y creo que toda la comunidad de Moreno, le agradece profundamente ese gesto elegante, ¿no? Ramón, por último, los chicos de los barrios que están viendo este video o que están viendo las historias que van a ir subiendo, porque realmente es impresionante cómo se van viralizando los distintos videos, ¿se pueden acercar a través de las redes, se pueden contactar? Se pueden contactar acá físicamente, estamos en Victorica 1023, entre el shopping de Nina y el Bingo, a una cuadra de acceso este, a través de las redes en Fundación Moreno Te Quiero, o a través de mis redes personales, Ramón Vera Moreno, así que tranquilamente se pueden contactar con nosotros. Los sábados se dedica esta fundación pura y exclusivamente a la música. Se da clases de música totalmente gratuita, se enseña folclore, se enseña canto, así que pueden participar acercándose aquí a este lugar o a través de las redes comunicándose con nosotros. ¿A partir de qué hora está abierto los sábados? A partir de las 9 de la mañana, que va a comenzar, que comienza el primer taller de folclore, donde también se va a incorporar de cómo tocar el bombo legüero, ¿no? Que un arte popular que no en todos lados se enseña, que es difícil y que a veces es costoso, pero que acá en esta fundación va a ser absolutamente gratuita. Ahí compartíamos entonces las redes sociales y la ubicación de la sede de la ONG Moreno Te Quiero, campeonato de freestyle, entonces el pasado día sábado. Impactante lo que pasa en las redes sociales. Es realmente impactante. Y el manejo del lenguaje de aquellos que participan de esta batalla también es muy interesante. La verdad que se me van proveyendo algunos prejuicios. Me pasó con el fútbol femenino, me está pasando con el freestyle, el rap y todas esas vertientes musicales. Uno que viene del rock sinfónico, del rock progresivo, del rock de los 70, se ha nutrido de esa música, bueno, nos cuesta un poco más desde el punto de vista musical, desde el punto de vista compositivo verbal, es muy, muy interesante. Vamos a cambiar de tema y vamos a ir a General Rodríguez nuevamente, y en este caso el diálogo con la concejal Natalia Ruiz, que es abogada y esposa del ex intendente Darío Cúbar, militante de Juntos, que en el programa Nada es Gratis, que conduce el amigo Raúl Nieto, con quien estuve hoy a la mañana en General Rodríguez, hizo fuertes críticas al área de seguridad. Vamos a compartir el testimonio de Natalia Ruiz. Bueno, a nivel local yo creo que no hay responsabilidades, no ocupan lugares o tratan de... Entre todo este despiole que hay, de que la gente no se ocupa de estar realizando, qué sé yo, no sé, los reclamos, porque ya se hartó de ir a pedir la luz, directamente la gente ya no va a pedir la luz, no va a reclamar seguridad, por no solamente por los hechos de inseguridad que se vienen desarrollando desde hace unos años, por la falta de gobierno. Acá no hay un gobierno, hay un desgobierno. Si hoy te pregunto, ¿quién está a cargo de seguridad? Me dice, no, y está a cargo de jefe de gabinete. ¿Y quién es Rosas, el jefe de gabinete? Tanto, pues tanta capacidad. Tiene una persona que ni siquiera se preparó para hacer, para manejar la seguridad de un distrito. ¿Cuántas declaraciones a la prensa dio el secretario de Seguridad para dar explicaciones por las entraderas que hay en todos los barrios? ¿Cómo le entraron al pibe ahí frente a una parejita? Los dos laburan. El muchacho trabaja en una fábrica de transformadores frente a la plaza
de Parque Irigoyen, donde tiene un domo enfrente. Le pelaron la casa y se lo sacaron todo, todo. Y estábamos los dos laburando. Ella maestra jardinera, el chico trabaja en una fábrica de transformadores. Fui a pedir las cámaras al COM, me dijeron que las tenía la justicia. Fue a la justicia, le dijeron que ya la habían archivado por falta de pruebas. ¿Cómo? Y las pruebas las tendrían que haber pedido por un oficio a la municipalidad. Y la municipalidad dijo que las cámaras se las habían dado. Entonces es un chiste, claro. Y el muchacho dice, ¿dónde voy a golpear, Natalia? ¿Dónde voy a llamar para reclamar? Nadie sabe. Y le dicen, el tipo ese que sale a fumar afuera cada 15 minutos. Andé a preguntarle a ese que sale musculosa a fumar afuera durante 15 minutos, todos los días a la puerta de la municipalidad. Ese debe ser el encargado de la seguridad, quizás hasta de producción, de legales y de todo, porque después no hay nadie más que te pueda recibir. Sale como un pajarito, ¿viste? ¿Cómo se llaman? El cucú. Así que bueno, tenemos alto cucú que sale afuera y que no resuelve nada. Entonces, esa es la falta de respeto continua que hay ante el vecino. Yo veo que en la municipalidad muchas veces ya la gente ni va porque no hay atención, no tiene qué puerta golpear. Y también se cansaron de que le palpearan la espalda y que le dijeran que ya no creen nada, ¿me entendés? Entonces, es complicado, pero el tema de la inseguridad es tremendo, porque las entraderas, bueno, ahora, de hecho, tenemos una reunión de seguridad en Villa Goychea, y después cuando pedís pedido de informe, te salta uno de los concejales que manejaron seguridad, como es, no, nos pasó en las últimas sesiones, donde solicitamos pedido de informe, y te dicen, si quieren saber algo, vayan y pregunten en la Secretaría de Seguridad. O fíjense, vayan y pregunten en el COM. Nosotros somos concejales, representantes del pueblo. El pueblo nos eligió y nosotros solicitamos mediante pedidos de informe que nunca contestan o no realizan contestaciones pedorras que el intendente se lo pasa en la seguridad, que el de seguridad es el de gabinete. Por eso te digo, no hay una figura. ¿Cuántas conferencias de prensa dio para decir cuál es el plan de seguridad con General Rodríguez? Decime, no lo digo yo. No. Primero, los vecinos no conocen quién está al mando de la seguridad. Por lo menos cuando estaba la motina, obviamente la gestión fue muy mala, pero tenían a quien decir a la gente, bueno, mira, motino está a cargo de la seguridad. Hoy es una cefalía total. Nadie se hace cargo de nada. Y peor aún, cuando quien está responsable de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, que es Berni, da declaraciones a la comunidad a viva voz diciendo que hay connivencia entre la delincuencia amparada por el gobierno local. Decime vos, Raúl, o sea, que cualquier vecino que está escuchando nos diga qué piensa de eso. No qué pienso yo, que obviamente no estoy a favor de este gobierno. ¿Qué piensa cualquier vecino si el que maneja la seguridad en la provincia de Buenos Aires, que es del mismo color político del gobierno local, dice que él tira un manto de sospecha como que están tapando cuestiones de delincuencia? Compartimos lo que decía Natalia Ruiz, críticas hacia el área de seguridad del municipio de General Rodríguez. La verdad que estamos con muchísima información también del área de seguridad de General Rodríguez, detenciones, hechos, que no llegamos ni a procesarlo, estamos necesitando gente, claramente. Y vamos a escuchar en los próximos días, presumo que el día viernes o tal vez mañana, justamente la entrevista que le hizo minutos después Raúl Nieto al secretario coordinador de gabinete que tiene a su cargo el área de seguridad, Luciano Larralde. Los hechos que ocurren en Moreno también, en menor cuantía, ocurren en General Rodríguez. Vamos con la efeméride que, como siempre, nos manda el amigo Ernesto Ibáñez, que dice, buen día, gente, ¿cómo están? Qué lindo día está haciendo, hermosísimo. Ayer estaba con gente, por eso sin mensajes adicionales, hoy solo como loco, malo,
sofá, normal, dice, hasta el perro se acuesta en la otra punta de la casa, dice Ernesto. Hoy con la tele prendida a la espera del anuncio del aumento trimestral, por ley no de buenos que son, que sería del 15-16% más un bono de 8-9 lucas para los cuidados, nos dice amigo Ernesto, y que también hoy 21 horas fútbol, Copa Argenta, Agropecuario versus Boca en Salta. Ayer perdió Gimnasia y Grima de la Plata, me parece. Bueno, y estoy ahora con el partido también entre Leandro Enalem y La Ferrere, que está en transmisión en vivo desde la cancha de Cambacere, en Ensenada, allí pasando La Plata, 100 kilómetros desde Moreno, 115 desde General Rodríguez, transmisión en vivo, el partido postergado por la fecha número 6, creo que la número 6, entre Leandro Enalem y La Ferrere, se está jugando sin público, a puerta cerrada por los incidentes que terminaron en la muerte de el joven Busto Coronel, Joaquín Busto Coronel, en Luján el 10 de julio. Vamos con la efeméride entonces que nos manda el amigo Ernesto. La primera, Alfredo Palacio, 10 de agosto de 1878, 20 de abril de 1965, abogado, profesor, legislador y político, se incorporó al Partido Socialista en 1896, fue electo por la circunscripción de La Boca como diputado nacional el 3 de marzo de 1904, por lo que es reconocido como el primer legislador socialista de América. Autor de gran parte de la legislación laboral argentina, inspiró la reforma universitaria de 1918. Fue senador y diputado de la Nación Argentina. Nació un día como hoy, en 1878. Miguel Piedrabuena, 24 de agosto de 1833, 10 de agosto de 1883, marino patriota argentino cuyas acciones en la Patagonia Oriental, archipiélago de Tierra del Fuego y la península Antártica, consolidaron la soberanía territorial. Cuando entonces esta región estaba poco habitada por pueblos tehuelches, bajo el cacicazgo mayor de Casimiro Vigúa Formatín y casi nula de población blanca. Piedrabuena, Casimiro Vigúa Formatín y 5 jefes principales aliados se reunieron en medio de la estepa con la intención de discutir acerca de la conveniencia de ponerse al servicio de la Argentina o de Chile, siendo los dos países que reclamaban soberanía sobre esas tierras, y luego de varias jornadas reconocerían formalmente la soberanía argentina el 3 de noviembre de 1869, siendo izada su bandera, a la cual le juraron fidelidad. Mira vos, no conocía esta historia tan detalladamente. Luciana Paula Aymar, 10 de agosto de 1977, jugadora de hockey sobre césped, declarada por la Federación Internacional del Hockey, leyenda del hockey, fue elegida mejor jugadora mundial en 8 ocasiones, 2001, 2004, 2005, 2007, a 2010 y 2013, integrante de la selección nacional entre 1998 y 2014 y capitana desde el año 2009. Con las Leonas participó en 4 Juegos Olímpicos, logrando 4 medallas, compitió en 4 campeonatos mundiales, proclamándose bicampeona mundial en el 2002 y en el 2010, ganó 6 veces el Champions Trophy y obtuvo 3 medallas de oro en Juegos Panamericanos en 1999, 2003 y 2007. La leyenda Lucha Aymar. Ácido acetilsalicílico, conocido popularmente como aspirina, es un fármaco de la familia de los salicilatos. Se utiliza como medicamento para tratar el dolor, analgésico, la fiebre, antipirético, ahí está, y la inflamación, antiinflamatorio, debido a su efecto inhibitorio, no selectivo, de la ciclooxigenasa. El 10 de agosto de 1897 se obtuvo por primera vez, iniciando su comercialización el 6 de marzo de 1899 con el nombre de aspirina. Félix Hoffmann, 21 de enero de 1868, 8 de febrero de 1946, farmacéutico alemán que obtuvo de forma pura el ácido acetilsalicílico, hasta entonces fabricado con impurezas. Mirá vos, todos los días aprende algo nuevo. Fernando de Magallanes, 3 de febrero de 1480, 27 de abril de 1521, militar, explorador, marino, navegante portugués de linaje noble, nombrado adelantado y naturalizado español y capitán general de la Armada para el descubrimiento de la especería y comendador de la Orden de Santiago. Al servicio de Carlos I, el 10 de agosto de 1519, inició la expedición en la que descubrió el canal natural navegable, este de hecho de Magallanes, llamado mucho después, realizando la primera navegación de origen europeo desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico. Expedición en la que Magallanes murió, se convirtió en la primera circunnavegación de la Tierra cuando Juan Sebastián Elcano, con 18 de los 239 hombres y una de las 5 naves que había iniciado
regresó a España el 8 de septiembre de 1522. 93 grados 12 minutos. Sí, ¿no? No, 93 grados. Ah, 93 grados bajo cero. Pensé que era una latitud. 93 grados bajo cero. Menor temperatura registrada del planeta se ha localizado cerca de la cresta entre la cima de hielo Argus y Fuji en la plataforma antártica oriental. Los 93 grados 2 décimas bajo cero desplazan el récord del frío anterior registrado en la estación científica rusa Vostok en la Antártida Oriental con 89 grados 2 décimas bajo cero medido en 1983. Fue medida los 93 grados 2 décimas bajo cero el 10 de agosto del año 2010. ¡Qué frío! Creo que la última, sí, la última. Daguerrotipo, ahí está. Primer procedimiento fotográfico anunciado y difundido oficialmente en 1839, desarrollado y perfeccionado por Louis Daguerre a partir de las experiencias previas inéditas de Niesep antes de 1826 y dado a conocer en París, en la Academia de Ciencias de Francia, el 10 de agosto de 1839. Louis-Jacques Mandé Daguerre, 18 de noviembre de 1787, 10 de julio de 1851, primer divulgador de la fotografía tras inventar el daguerrotipo y trabajó además como pintor y decorador teatral. Así que miramos, un día como hoy se difundía el daguerrotipo. Bueno, Federico, vamos a hacer la última pausa comercial. Nos queda mucha información para compartir, entre ellos una cámara de seguridad donde muestra un intento de robo en el barrio Cortejarena, nuevamente de Francisco Álvarez Larreta. Ahí en el link. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos. La ley 14.656. El convenio colectivo de trabajo. El boleto municipal. El concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos. El complejo recreativo, deportivo y cultural. Beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, secretario general. Trabajo, gestión y orgullo municipal. No trabajamos para otra cosa, es para garantizarle a los pibes de nuestra comunidad condiciones dignas. Y a pesar de la cantidad de obras que se hicieron, todavía falta. A pesar de todo este equipamiento, todavía falta. Y vamos a seguir trabajando en ese sentido. La verdad que esto ayuda muchísimo para que los niños y las niñas puedan tener su comida calentita, que pueden venir contentos a la escuela. Así que van a estar felices con todo esto que recibimos. Hoy recibimos con muchísima emoción un horno pizzero, una cocina industrial, una heladera, un freezer. Esto nos favorece porque vamos a poder por lo menos conservar los alimentos y poder cocinar. Estoy muy agradecida con el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, con nuestro gobernador Axel Kicillof, porque hace mucho tiempo que venimos trabajando el tema de la situación de las escuelas de Moreno y bueno, que podamos disfrutar viendo que le podemos llevar dignidad a nuestra comunidad educativa. Bueno, muchísimas gracias para todos y todas. Neumáticos y servicios. Distribuidores de todas las marcas nacionales e importadas. El más amplio stock de neumáticos en la zona para autos, camionetas, camiones, maquinarias agrícolas y viales. También llantas originales y deportivas. Más de 20 años prestando servicios garantizados. Personal capacitado de manera continua. Grimau. Neumáticos y servicios. Avenida Libertador 990, esquina Sarmiento. A dos cuadras del acceso oeste. De lunes a viernes de 8 a 13 y de 14:30 a 19 horas.
Sábados de 8:30 a 13 horas. 0237-463-9600. WhatsApp 11-3932-1749. Último bloque de Moreno Noticias, último bloque de Semanario Actualidad, y hace instantes que me llegó este video de un robo, un intento de robo en realidad, que se produjo en el barrio Cortes Arenas. Ayer compartíamos uno de Cortes Arenas, bueno, sobre la misma calle, casi la misma esquina, en este caso la calle Cabrera, entre Labardén y Fray Mocho. A la cuenta de tres, Federico, vamos con el video. Uno, dos, tres, vamos. Esto ocurrió el día viernes pasado, según nos contaba un vecino, un joven que se encontraba haciendo una compra en una despensa del barrio, y es sorprendido por motochorros. Dos sujetos que estaban en una moto, intenta escapar, le quiere dar el vino. Y cuando empieza a entregar sus pertenencias, aparecen unos vecinos que golpean el portón que se encuentra a la derecha de la imagen, y eso hace que los motochorros terminen escapando. Ponelo de vuelta cuando termine, Federico, al video. Pero, a ver, la providencia, y no me refiero al barrio, sino a el milagro, es lo que salva a este joven de ser asaltado por motochorros. Segundos, ¿eh? No te podés, a ver, te terminás entregado, porque estaba comprando, creo que es un vino lo que, sí, un vino, una botella de vino lo que compra el joven, cuando aparecen estos sujetos en moto, armados, intenta correr e intenta darle la botella de vino, el delincuente la toma. Y en esos momentos es cuando empiezan a golpear el portón del lado de adentro, se asustan los delincuentes, se suben a la moto, y le llega a tirar la botella, sí, le llega a tirar la botella, pero Baby Ruth tendría que haber sido para acertarle en velocidad. Otro hecho de inseguridad entonces en el barrio Cortes Arenas, ahí de La Reja, en el límite entre La Reja y Francisco Álvarez, jurisdicción de la comisaría de Francisco Álvarez. Vamos a comentar ahora un pedido solidario que están haciendo los vecinos del barrio Los Mirasoles. Específicamente estuvimos hablando con Daniel Firesole, que para aquellos que, bueno, lo ubiquen al muchacho, es cuñado, o era cuñado, de Cristian Quiñones, este joven que fue baleado en diciembre del año pasado y que lamentablemente falleció en el Hospital Mariano Luciano de Vega el primer día de este año. Había sido abordado en la puerta de esta misma casa donde realizamos la entrevista por motochorros. Estuvimos hablando con Daniel porque los vecinos del barrio Los Mirasoles de Trujuy se están organizando para festejar el Día del Niño. Necesitan donaciones. Y por eso estuvimos hablando con Daniel, que nos decía lo siguiente. Sí, tal cual, así. Un poco con la comisión, con nuestra comisión, y hablamos con todo el barrio, hicimos unas reuniones y decidimos hacer el Día del Niño acá en la calle de nuestra escuela, para hacer como se hace en los pueblos. Acá en la calle, la verdad que a la gente le gustó la idea y estamos tratando de, bueno, la gente donó cosas que tiene y todos los que nos están ayudando un poco cada uno. ¿Ustedes tienen una comisión vecinal armada aquí en la zona? Sí, es una comisión que obviamente no está registrada por cuestiones que lleva un tiempo eso, lo estamos tratando de hacer, lo estamos gestionando. Somos vecinos normales, común y corriente, que trabajamos todo el día y a la tarde hacemos reuniones entre nosotros y los sábados, como hoy por ejemplo, acabo de terminar de trabajar acá en el barrio, de limpiar, de barrer, de juntar ramas. El municipio me mandó unos camiones, llevamos unos montículos de tierra, ramas. Estamos un poco limpiando el barrio y acomodándolo. Sí, cambiándole un poco la cara porque son ustedes los que viven acá. Exactamente, sí, tal cual.
Esta comisión vecinal, ¿cuántos integrantes tiene? Tenemos, por ahora somos seis y son seis mujeres. ¿Y se van acercando cuando ustedes plantean algún tipo de idea, los vecinos colaboran? Claro, nosotros tenemos un grupo de, tenemos alrededor de 80 participantes en un WhatsApp donde nosotros les comunicamos y la gente se va sumando día a día, que se va enterando, ¿no? Y lo tratamos de informar a todos. En ese grupo de WhatsApp, nosotros le comentamos a la gente que nosotros comentamos y ellos no pueden responder. Comentamos lo que vamos a hacer y ellos, por ejemplo, el domingo pasado tuvimos una reunión a las 7 de la tarde, se acercaron todos y le comentamos el Día del Niño y estaban de acuerdo, contentos, así que... ¿Cuál es la problemática más acuciante que tienen aquí en el barrio? Más acuciante es el tema, bueno, de las calles. Nos faltan algunas calles, tenemos algunos vecinos que tienen discapacidad. Le falta, bueno, generarle el puente, hacerle la vereda, porque tiene que salir con silla de rueda, ¿no? Obviamente con su bastón. Eso estamos tratando de gestionar ahora en este momento. Claro, porque uno lo empieza a ver con otros ojos, digamos. No se pone en la piel del vecino que tiene algún problema de movilidad. Y uno se empieza a dar cuenta cuando los empieza a comprender, a empatizar. Exactamente, a empatizar con el vecino. Vamos, hablamos, la gente, la verdad que sale, nos acompaña. La verdad que estamos orgullosos de lo que estoy haciendo con mi equipo. La verdad que... somos un grupo muy consolidado, muy lindo, la verdad que estoy muy contento. ¿Luminarias? Luminarias tenemos, tenemos un 90% funcionando. Se nos han quemado 10 que ya nos están por arreglar. ¿La relación con el municipio está fluida entonces? Está fluida, sí, está fluida. Falta un poquito de aceite, pero digamos que está fluida, sí, la verdad que nos ayuda bastante. ¿El tema de seguridad mejoró después de lo que seguridad pasó? Seguridad mejoró muchísimo, sí. La verdad que sí, la recuerdo, bueno, a Juan Manuel, el secretario de seguridad, que con Luis Godó y... después está Massimiliano de otro lado, que también nos están apoyando, el comisario del cruce Castelar. Con todos ellos estamos armando, están armando ellos, porque yo no soy la ley, ellos son la ley, ¿no? Yo soy un vecino nomás que hablamos con ellos nomás. La verdad que en ese sentido nos están apoyando mucho y se siente muchísimo más seguro el barrio. Bueno, volviendo al Día del Niño. Volviendo al Día del Niño. Como los viejos tiempos en la calle para que los pibes tengan una sonrisa. Sí, olvídate, sí. Por ejemplo, nosotros, las empresas nuestras, por ejemplo, donde trabajamos normalmente nosotros, nos están donando cosas donde trabajamos nosotros mismos. Le pedimos donaciones, la gente del barrio trajo donaciones. Tengo todo ahora en mi casa, tengo mi casa ocupada de donaciones, la verdad que re contento. Vamos a sacar el barrio, ya alquilamos inflables, hay un par de gente que, muchos lugares donde alquilan inflables, que nos donaron los inflables ese día. Que después, bueno, después lo vamos a estar publicitando y le vamos a estar diciendo gracias, ¿no? ¿Qué va a ser sobre la calle Santa Rosa? Sobre la calle Santa Rosa de Niceto Vega hasta Mongolfier. Ah, o sea que va a ser un escenario bastante grande. Sí, no, va a haber unos grupos de música también. Bueno, ¿qué día lo van a hacer? El 21 de agosto. El domingo 21 de agosto, el mismo día del niño. Sí. Bueno, ¿qué es lo que les estaría faltando? ¿Qué es lo que estarían necesitando para completar este día para que el pibe se lleve una sonrisa? La verdad, y bueno, juguetes está complicado. Estamos consiguiendo juguetes y muy pocos conseguimos, la verdad. Juguetes, golosinas. A ver, tenemos que, bueno, adornar todo lo que es la calle entre palo y palo, que sería ideal. Un poco de eso, mayormente golosinas y algunos juguetes para regalar al chico, porque el chico que viene quiere llevarse un juguete, la verdad. No tiene ni idea qué cantidad de chicos hay acá en el barrio. Solo calculamos más o menos que pueden llegar a venir, porque también arma Mirasol, que es el equipo de acá del barrio, y también seguramente Granados. Calculamos alrededor de 100 personas que van a venir, 100 chicos. O sea que estarían necesitando al menos 100 juguetes como para que el pibe se lleve algo para su casa. Claro, por eso lo vamos a hacer, por ejemplo, juegos, el tumba lata, por ejemplo, y el que tumba dos latas se lleva un jueguito, todo para regalar, o sea, no es que tiene que tumbar toda la lata. Recreativo nada más. Sí, es para que se diviertan, tiran dos latas, toman un juego. Es para que se lleve algo. Bueno, aquel que pueda colaborar, ¿cómo se pone en contacto con ustedes? Y se pone en contacto a mi número de celular, que es el 11-24-50-13-36. Ahí me llaman, se contactan conmigo y si tienen la gana de donar sería ideal, porque va a estar muy bueno el día ese. La verdad que la vamos a pasar muy lindo. Va a ser algo nuevo para todos nosotros, así que... Claro, la primera experiencia también para ustedes. Es la primera experiencia. Aparte, yo tengo 40 años, no recuerdo que se haya hecho algo así acá, en el barrio así, ¿no? De esta manera.
Bueno, reiterá despacio entonces el número de teléfono. 11-2450-1336. Mi nombre es Daniel. Perfecto. Y aquel que se pueda colaborar, que se ponga en contacto. Sí. Bueno, la iniciativa vecinal para festejar el Día de las Niñeces, como se dice ahora, tengo que sacar la costumbre de decir el Día del Niño, y también para mejorar el barrio. El puntapié inicial lo da la comunidad y después la municipalidad tiene que responder. Ahí estaba también el reclamo de obras de infraestructura para la zona que necesitan los vecinos. Aquellos que puedan colaborar con esta iniciativa vecinal, 11-2450-1336, es el teléfono de Daniel. Lo reitero, 2450-1336. Hay muchos pedidos solidarios justamente por el Día del Niño, que va a ser el domingo 21, Día de las Niñeces, que es el día 21 de agosto. Bueno, Federico, como sé que tenés que irte, te voy a liberar. Y nos vamos a reencontrar mañana, y seguramente mañana va a ser un poquito más largo el noticiero porque nos queda muchísimo material. Y nos reencontramos entonces en esto que es Moreno Noticias Semanario Actualidad. Que pasen un excelente día miércoles. Chau, gracias. Hasta mañana.